¿Cuáles son los principios básicos de vida digital? Y el primero, ya lo mencionó el presidente Santos. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Esto, señoras y señores, es una alianza público-privada. Este gran salto que queremos dar no lo podemos dar solos desde el Estado y tampoco lo puede dar solo el sector privado. Tenemos que unir los esfuerzos de todos. Tenemos que hacer una gran alianza público-privada para dar el gran salto digital del país. El segundo principio es que, como lo dijo también el presidente Santos, vamos a incentivar la oferta, como siempre lo ha hecho este país, de generar incentivos de política para que haya más oferta de servicios de telecomunicaciones. Pero este plan incluye una cosa nueva, y es que vamos a incentivar también la demanda de servicios y aplicaciones para alcanzar siempre masas críticas. Estamos en un negocio que tiene una característica maravillosa y son las economías de escala. Tenemos que enfocarnos en generar esas masas críticas que siempre nos generan más beneficios para nuestros consumidores. El tercero, vamos a reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y la oferta de servicios. El cuarto principio es, vamos a priorizar los recursos del Estado hacia inversiones de capital. Hoy en día los recursos del Estado, una gran parte se dedican a cubrir gastos de operación de los proyectos que impulsa el gobierno. Eso no nos permite crecer. Vamos a desarrollar proyectos en los que el rol del Estado sea poner el capital necesario para que los negocios funcionen, pero que nos dediquemos a invertir en esas inversiones de capital y no en los gastos operativos. Y por último, para mí, el más importante es que el gobierno va a dar ejemplo. Estos son los cinco principios que tenemos del Plan Vida Digital. ¿Cuáles son?